Muy bien, seguimos haciendo Maputito Noticias en la mañana de la radio. Llegó hasta nuestra mesa de trabajo una información un tanto confusa, al menos hasta esta altura de la mañana, con respecto a la posibilidad de que un hombre habría caído en la zona de Bahía Creek desde un acantilado y habría perdido la vida. Vamos a hablar con un vecino que está en la zona. Hola, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo le va, Alan? Bien, ¿vos tenés algún dato de esto que te estoy relatando? Sí, el dato que te puedo dar es que vinieron dos personas a decir que se había caído un compañero a las 3:30 de la mañana y pidiendo ayuda para ir a ver dónde estaba el hombre, como yo tengo 4x4. Pudimos bajar y confirmar que el hombre estaba sin vida abajo del acantilado. ¿Te explicaron qué es lo que pudo haber pasado? ¿Resbaló, cayó por la oscuridad, no vio el lugar? Sí, calculo que sí, que es más o menos lo que estaban comentando los compañeros, que había salido a caminar y ha resbalado por la cantidad de carros. ¿Y el cuerpo todavía está en el lugar? Todavía está en el lugar. Lo que me extraña es eso, que todavía no vino ni la policía, ni la ambulancia, no vino nada, y los compañeros estos salieron a buscarla a las 5:15 de la mañana. La síntesis de esto es en la zona de Bahía Creek, ¿verdad? En pleno Bahía Creek, ahí arriba de la loma, cuando uno sube, que pega la curva, ahí. Tres vecinos que estaban en una vivienda salieron a caminar y uno de ellos cayó por el acantilado y perdió la vida. Correcto. Y ya estamos hablando de las 9:30 de la mañana y todavía ni fiscal, ni policía, ni nada. No, 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 nadie, nadie, nadie. No se sabe nada. Y vos que sos conocedor de la zona, si crees el mar, ¿corre riesgo el cuerpo que se lo pueda llevar la marea? Creo que no porque está muy contra la cantidad. Y las mareas en este momento no son tan altas. Son altas, pero no son tan altas. Y se trata de una persona joven, ¿lo pudiste ver? No, 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 yo no lo pude ver, yo me quedé como 50, 60 metros, no me gustan esas cosas. Está bien. Bueno, o sea que confirmó entonces que sí hay una persona fallecida. Sí. Bueno, te agradezco por la información y que estés muy bien. Gracias, hasta luego, Ron. Un abrazo, que estés muy bien, gracias. Otro para vos. Muy bien, la información confirmada aquí en FMS.